Sean bienvenidos a un nuevo tutorial y a un magnífico porte, porque probablemente te ha llegado a suceder que tienes instalado Windows 10 o Windows 11 o inclusive Windows 7, pero déjame decirte que a veces llega a suceder que descargamos demasiados archivos y a veces tenemos la carpeta de descargas llena de un montonal de archivos que prácticamente a veces se duplica. ¿Cómo puedes realizar esto de poder eliminar archivos que son duplicados sin tener que estar ahí uno por uno, estar eliminando los duplicados? ¿Qué programa es el fiable para realizar esto? Pues te lo traigo, claro que sí te lo traigo, te lo voy a estar dejando, ya lo sabes, el enlace abajo en descripción y también en el comentario fijado. Y estoy hablando de PassFat Duplicate File Deleter, que en efecto detecta y elimina archivos duplicados e imágenes que son similares ahí en Windows. Busca, elimina, descubre, y prácticamente la eliminación es instantánea, sin ninguna clase de dificultad, 100% preciso. Vamos a ver si en efecto cumple con lo que promete. Y bueno, obviamente tiene acá los diversos tipos de formatos, así es que pues mira, vámonos allá, porque ya tengo aquí instalado PassFat Duplicate File Deleter, que en efecto hay que sacar. Que interfaz totalmente intuitiva, simplemente le damos aquí en añadir una carpeta. Voy a añadir descargas porque yo tengo, prácticamente lo estás viendo, cientos y sinfines de carpetas, pero también sinfín de archivos. Le puedo dar aquí en aceptar, aquí dice hacer clic en el botón para buscar archivos duplicados o imágenes similares. Puedo buscar imágenes similares o duplicados, puedo darle aquí en duplicados de primera instancia. Vamos a ver esto para que comience ahí lo que es la búsqueda, así es que pues mira, estará realizando lo que es la búsqueda, así es que voy a aumentar ahí la velocidad de lo que es el escaneo. Vale, pues ya finalmente ha terminado lo que es el escaneo. Te lo escribe aquí todos los tipos de archivos, imágenes, otros, documentos, videos. Vemos que por ejemplo en todos los archivos ahí está completamente todo revuelto. Acá te aparece la cantidad de archivos que están prácticamente duplicados, 4, 2, 3. Tengo demasiados archivos que son prácticamente lo mismo que está duplicado, pero para algo más fiable me voy a ir en imágenes. Por ejemplo, puedo observar que tengo 79 del mismo tipo de archivo que son similares, y de hecho puedo darle aquí en aceptar para ver lo que es ahí directamente pues la previsualización de esta imagen. Así es que observamos cada una de ellas, le puedo dar por ejemplo esta, mira, observamos que es la misma imagen. Y simplemente, obviamente, lo tenemos aquí a hacer clic para ver los detalles en cuanto a la imagen, que es la previsualización. Y bueno, obviamente, cuando selecciono ahí alguna, le puedo dar aquí, por ejemplo, voy a estar visualizando esto. Mira que es la misma imagen duplicada. Así es que, pues mira, ahí lo tengo. Cuando seleccionas, hay que sacar que elimina todos los duplicados, te deja únicamente la genuina, por eso no te preocupes absolutamente por nada. Y bueno, tendríamos más, y algo que me gusta demasiado es que si te fijas, puedo estar ya manteniendo la selección y puedo previsualizar aquí otra. Puedo observar que tengo aquí más de esta, pero esta selección aún no se borra. Esto me parece fascinante porque esto es indispensable para que no se pierda lo que has previamente seleccionado, archivos de partículas, aquí otros imágenes que son totalmente de iconos. Así es que pues mira, prácticamente ahí lo tendríamos, y esto es importante para poder liberar espacio, que es la finalidad de este programa. Así es que pues mira, voy a estar eliminando esa imagen, vamos a estar eliminando por ejemplo otra, ahí vamos a estar ahí por ejemplo esta, que tengo varias que están ahí, vamos a eliminar esto, voy a seleccionar acá en otros y le puedo dar aquí en otros, que prácticamente son archivos completamente pues con formato de XML o FP. Son otro clase de formatos, que de hecho sí hay varios que están ahí completamente duplicados. En documentos, aquí por ejemplo, Caterina Leonardo, dos archivos de texto que están prácticamente ahí añadidos del mismo tipo. Aquí archivos de licencia premium, acá nuevamente otro de revisión que están ahí nuevamente acá. Puedo darle aquí que se elimine este. Vamos a eliminar por ejemplo este, que tengo cuatro réplicas de este, y acá este, así es que también vamos a eliminar este, que lo tengo ahí. Y en videos pues tengo algunos que son, por ejemplo, aquí los sonidos de Windows, que son, tengo ahí una réplica de un sonido de Windows 10, y aquí un glitch que lo tengo repetido. Así es que ahí en audio no tengo nada, y le puedo dar aquí clic en eliminar, dice que se va a eliminar, se van a descartar directamente. Y vamos a darle ahí en
siguiente para que veamos que en efecto la eliminación de los archivos duplicados está completa y he ahorrado un espacio de 20.86 MB de espacio en el disco duro. Obviamente esto es para simples pruebas, porque obviamente lo recomendable es que puedas hacer un análisis completo de cada uno de los archivos simplemente seleccionando y dándole ahí en eliminar, para que obviamente vacíes todo y tengas más espacio. Si es que lo tenemos acá en cantidad, en tipo de tamaño, así es que es lo más recomendable. Y mira, por ejemplo, esa parte le dimos duplicado, pero también puedes localizar imágenes similares, así es que eso también está fiable, porque esa parte es de los archivos duplicados donde prácticamente vincula toda clase de archivos y estas son imágenes que son escasamente similares, prácticamente similares, así es que es otro procedimiento similar al que utilizamos anteriormente. Y este proceso puede llegar a ser un poco más tardado, voy a detener el escaneo hasta aquí, pero quiero que observemos que me describe cada una de las imágenes, las cuales podría ir eliminando, porque en efecto son similares, son réplicas similares. Hay grupos de que son, mira, obviamente ahí vemos la comparación, que son algunas que son prácticamente demasiado similares y las puedo ir seleccionando ahí para que se elimine lo que es la similitud. Si bien es cierto, hay algunas que son completamente similares, pues algunas obviamente hay que denotarlas que no son prácticamente las mismas, más sin embargo toma a consideración, mira, por ejemplo, los tonos se ven similares, más sin embargo una es la diferenciadora. Y le podemos dar clic nuevamente aquí en eliminar, hace lo mismo, se han eliminado y ahorras el espacio. Así es que finalmente yo hasta aquí voy a estar dejando este video. Recuerda suscribirte a este canal y también algo importante, puedes seguir añadiendo más carpetas, no te quedes estancado por agregar una, puedes agregar un sinfín de carpetas y de esta manera poder realizar el escaneo y eliminar con tan solo un clic. Finalmente, ahora sí, me despido, nos veremos hasta la próxima, todos los enlaces en descripción. Master Tutus fuera. Peace out.